4 de la tarde, nosotros en este momento del programa hacemos una sección que se llama Solo por Hoy. Y hacemos una promesa de algo que vamos a cumplir hasta las 12 de la noche, como los borrachos, que se toma un día... A ver, entonces como somos vagos, arrancamos a las 4 de la tarde. Entonces lo que yo les voy a decir es que si tienen un Solo por Hoy... A mí me gustaría si alguien me sabe una estrofa de una canción de Soda Stereo que me la haga Solo por Hoy. Así de atrevido que soy. ¿Puedo pedirlo? Me verás caer. Veníamos a esa de... Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle. Alejandra Salas, ¿tenés un Solo por Hoy? ¡Ay, qué lindo! ¿Solo por Hoy? ¿Qué voy a decir? A seguir disfrutando. Creo que es la primera vez que entrevisto a Maná completos. A lo mejor fue con Fer, que lo habré entrevistado en alguna oportunidad, pero Solo por Hoy sumo cuatro personalidades. Me acordaría, ¿no? Cuatro personalidades grandiosas. Así que Solo por Hoy, una alegría... estar charlando con Maná. Solo por Hoy, orgasmo total, muchachos. O sea que lo siento. Bueno, si ya saben. Estábamos escuchando Dread Marai y el comentario de todos fue: escuchá esta canción y qué bien suena. ¿Te gusta Dread Marai? Sí, suena lindo. Sí, no, yo acabo de escucharlo ahorita, pero suena muy bien la producción y a mí como me encanta el reggae y me encanta esa fusión así, está bien, bien chido. ¿Qué harían si dejaran la música? ¿Tú sabes lo que es Fluffer? Ahora sí, te lo mandé por Facebook. Ok, lo voy a buscar. Juan, ¿vos tenés algo pensado? Sería fotógrafo de Playboy. Ah, está muy bien. Juan, te digo. Y ese que larga un bocadillo. Está más años casado, A mí me gustaría andar diseñando casas como arquitecto o carros. Sergio, yo no creo que la dejaría. Serías productora. Pero no seas tan romántico, che. Te están preguntando si no vienes. No tienes que complicar, ¿viste? ¡Coño! ¿Tienen alguna opinión de lo que está pasando en este momento con el tema Obama? Con Osama Bin Laden, si debieran mostrar las fotos, si por qué no se muestran las fotos. ¿Les importa? Bueno, mira, primero, yo creo que el terrorismo es inaceptable en cualquier parte de cualquier forma. En cualquier filosofía, en cualquier política, en cualquier. Y el punto dos, yo creo que no las deben enseñar porque va a generar más odio y el odio genera violencia. En mi parecer ya quedó ahí la cosa y hay que muera. Mucha gente no va a creer que lo mataron, ¿verdad? Porque pero son las reglas del juego. Y si no, saldría a hablar y diría, hey, muchachos, acá estoy, ¿no? Igual sale al ratito, va. Como Jason del teclado. Claro, claro. Más 3. Sí, totalmente. ¿Escucharon nueva música argentina? Recién hablamos de Dread Marai, ¿no? Pero viste que en la Argentina, como en México también, a cada rato, hay nuevas bandas que sacan sus producciones. ¿Han escuchado algo nuevo argentino que les haya gustado últimamente? Argentino, estoy un poquito desconectado. Yo también, fíjate, es bien padre porque imagínate, han pasado casi 4 años y pico que no hemos venido a Argentina y tratamos de ponernos al corriente en México viendo Much Music, que es un canal de videos que vemos muchas cosas nuevas y también cosas, pero lo que hacemos siempre donde viajamos es vamos a las tiendas y compramos y le preguntamos a la gente, porque a veces hay muchas cosas que inclusive ni suenan en la radio, que están increíbles, entonces nos encanta que a la gente nos recomienden cosas. Radios.com